Estamos hablando del presidente de la Diputación de una de las provincias, de uno de los feudos más importantes del PP. Estamos hablando de una de las figuras regionales más importantes del, del partido. Yo lo que digo es que, como mínimo, ha habido una gran imprudencia por parte de la policía. Es decir, que, como mínimo, el, su procedimiento en relación al señor Ripoll está plagado de anomalías. Es decir, yo creo que a un líder opositor. ¿A cuántos del PSOE ha ido deteniendo a la policía sin orden judicial? ¿Alguien conoce algún caso? Es que esto es muy importante: que el que está siendo detenido por iniciativa policial, dándole la apariencia ante él y ante la opinión pública de que hay un mandato judicial de detención. Es un líder del partido opositor al que gobierna. Esto yo creo que requiere de una explicación inmediata del ministro del Interior y creo que debe darla en sede parlamentaria.